Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez, ya echaba de menos los directitos regulares. Bienvenidos, como digo, otra vez a un directo de inversión cripto, los miércoles a las 7 y media y los domingos a las 7, recordad. Voy a pasar a partir de esta semana todo, creo, a las 7. A las 7 y media lo tenía durante la jornada, digamos, de trabajo, durante el curso. Acordaos que yo soy profe, pero voy a intentar, en lo que queda de verano hasta septiembre, octubre, dejarlo para no marear con la hora. Miércoles y domingo a las 7. Si queréis otro, voy a hacer una encuesta, si queréis otro durante la semana, ya sea lunes, martes o jueves, o incluso algún sábado, a las 7 de la tarde también, o sea, tres directos por semana, me lo dejáis en esa encuesta que voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenidos a todos los que estáis por aquí, Todo Cromos, muchísimas gracias por estar aquí tanto últimamente, Fernando, muchísimas gracias por estar por aquí, Gabriel Knight, uno de los fundadores de este canal de Twitch, muchísimas gracias por estar por aquí, chicos, de verdad, muy buenas, Junce13 por estar por aquí, primera vez que participas en el chat, bienvenido. De verdad, o sea, cada directo es un agradecimiento enorme a vosotros, así que hoy vamos a hacer todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Vamos a, bueno, como siempre, a analizar todo, porque siempre que hacemos un directo analizamos todo. Recordad que si esto lo estáis viendo grabado en YouTube, analizamos los mercados, las materias primas, los tipos de interés, el dólar, cómo están las divisas. Frente a todo eso, analizamos Bitcoin y comparamos dónde estamos. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego 1977223 por ese Prime. Muchísimas gracias. De verdad, bueno, increíble. Muchísimas gracias también a David Sori por estar por aquí, a XNDRSL y bueno, ahora os voy a leer, pero os voy a hacer el resumen de lo que estaba diciendo. Vamos a juntar todos estos datos que os estoy diciendo con un análisis de Bitcoin que bueno, ya hemos hecho hoy por la mañana, pero vamos a extenderlo un poco. Os he colgado una imagen en Telegram por la mañana con un rectángulo morado que bastantes me habéis dicho, que por cierto, si no estáis en Telegram, os dejo por aquí el link, que bastantes me habéis dicho que sabéis lo que era. Os he preguntado en qué afecta que mirarais el RSI. Y ahora vamos a volver a verlo, ¿vale? Como un ejercicio, digamos, bastante, bueno, didáctico. Muchísimas gracias, Juan Manuel 1, por ese follow, amigo. Pero bueno, antes de eso, ¿vale? Que básicamente vamos aquí a esta pantallita. Muchísimas gracias, Clorotilo, por ese follow. Clorotil 0, de hecho. Vale, antes de mirar lo que es este rectángulo aquí, este de aquí, ¿vale? Me refiero, este que podemos mover. Antes de mirar qué es este rectángulo, vamos a mirar, bueno, aquí ya sabéis que dentro de TradingView tengo, bueno, muchísimas gracias a Adelino96, madre mía, cuánta gente, vamos a mirar los índices, ¿vale? Tengo aquí mi lista con los índices y antes os voy a leer un poco. Bueno, vamos a poner el SP500 lo primero. Vale, Clorotilo, buenas. Muy bueno ese comentario de tu flequillo, ha roto la resistencia ya. Bueno, de hecho el lunes tengo peluquería. No por el comentario, ya la tenía desde hace unos días, pero... Y sí, mi peluquero tiene cola, sí. Bueno, Junce dice, yo tengo un short a Dot y Rose con bastante bank detrás. ¿Te refieres a bastante avalado con una liquidación muy arriba o a qué te refieres? Bueno, ya me dirás. Pues si me quieres dar tu opinión, gracias. Bueno, lo miramos ahora, ¿vale? Porque todo va en la misma dirección. Rose ha subido mucho, yo no me la jugaría, pero bueno. A ver qué pasa con lo de Taiwán. Con lo de Taiwán, con lo de Kosovo. A ver, Nancy Pelosi ya se fue de Taiwán, ¿eh? Lo que pasa es que ha quedado ahí, digamos, la provocación a China. Ahora lo comentaremos. Nada, chicos. Dice, sí, con bastante margen para que me liquiden. Perfecto. Vale. Cuidado que eso es peligroso, ¿eh? No te puedo recomendar que eso sea bueno, pero bueno. Vale. Vemos al SP500 y a las bolsas en general, al Dow Jones, al Nasdaq, madre mía, al Nasdaq, al DAX alemán también, aunque lo tengo por aquí la línea, ahí está, rompiendo resistencias. ¿Vale? Esto lo tenemos que comparar después con esto de Bitcoin, ¿eh? O sea, esto lo tenemos que comparar no solo con el gráfico aquí y mirar esto a ciegas y no nada más, ¿vale? Eso no sirve de nada. Tenemos que mirar todo lo que está haciendo el mercado. Como estamos viendo, ¿vale? Esta zona la está rompiendo ahora mismo el DAX alemán,
que no es el más representativo, ya sabéis, de las bolsas, pero de las bolsas europeas es el más importante, ¿vale? El Nasdaq tiene una vela hacia arriba de un 2,66 ahora mismo por ciento hacia arriba, rompiendo el techo después de dudar si hacerlo o no durante 3-4 días. Lo está rompiendo hacia arriba. Si esto cierra, digamos, arriba, o sea, en donde está ahora, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Mañana, jueves y viernes podríamos tener jornadas que le acompañaran a este movimiento. En Bitcoin me refiero, en esto por supuesto, ¿vale? Pero es que si vamos al S&P 500 está pasando básicamente lo mismo. Digamos que no ha roto del todo, pero sí que se está metiendo en esta zona que ya sabéis que, bueno, esto es básicamente este techo, este suelo, se ve, ¿no? Sí. O sea, es una zona muy importante y se está metiendo dentro de ella. El Nasdaq la ha roto ya hacia arriba, el DAX alemán la ha roto ya hacia arriba, y esto podría situarnos en el corto plazo a esa subida de Bitcoin a los 28.000, con una condición, y es que esto no sea un bull trap. Por mucho que nos cueste esperar, vamos a tener que esperar hasta mañana, ¿vale? En las bolsas es menos común que haya bull traps de, bueno, digamos que del tamaño de los que hace Bitcoin, ¿vale? Yo creo que esto se va a continuar. Yo creo que esto ha sido estos dos días una banderita. Bueno, ya sabéis, una banderita es como un zigzag bastante alcista o bajista. Pero vamos, subida fuerte, consolidación, subida fuerte. ¿Nos podría llevar a esta resistencia en la bolsa que en Bitcoin se traduciría en los 28.000 que se ha estado hablando durante las últimas semanas, los últimos días? Pues probablemente, ¿vale? Ya sabéis que nosotros no creemos que vaya a romper esta tendencia bajista, ¿no? Nada más de la realidad, pero sí que sería un poquito peligroso y tendríamos que estar muy atentos al mercado. De todos modos, yo no estoy nada nervioso. ¿Por qué? Porque la economía está en la basura. Es decir, hoy mismo, dato de desempleo masivo que no se veía desde hace 20 años en España, en julio, que es el mes que más... digamos, donde más se contrata gente, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que irnos un poco hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Voy a poner en esta cámara. A ver, vamos a empezar por el final, ¿vale? ¿Por qué estoy bajista en Bitcoin de aquí a septiembre? Ya sabéis, bueno, digamos en este otoño de mierda que vamos a vivir, ¿no? Por lo menos es lo que creo yo y lo que llevo diciéndoos mucho tiempo. Para los nuevos, pues estaréis un poco más desubicados. ¿Por qué estoy bajista en Bitcoin en el medio-largo plazo? En corto plazo ya sabéis que yo creo que puedo tener un rebote. Si no lo tiene, mejor, porque iremos más abajo, más rápido. Podré tener más oportunidades de acumular abajo antes de que salga hacia arriba. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Por qué estoy bajista en Bitcoin? Porque estoy bajista en las bolsas. ¿Por qué estoy bajista en las bolsas? Porque estoy bajista en la economía. Es decir, esto puede sonar un poco mediocre. A ver si me explico bien. La economía está experimentando una etapa donde se está rompiendo todo el patrón de ya sabéis, de los ciclos económicos. Lo explica muy bien Hayek en su libro Los ciclos económicos, no, Teoría monetaria y ciclos económicos, creo que se llama, lo tengo por aquí atrás. El libro básicamente dice, y es lo que, bueno, es la teoría monetaria moderna, que se rige, que los ciclos se rigen por los tipos de interés que marcan la Reserva Federal y los bancos centrales a los bancos, ¿no? Al final es quienes prestan dinero a los bancos. Cuando estos tipos de interés suben es porque el Estado quiere que se cambie el ciclo económico, y ahora más que nunca debido a la inflación, después de que desde 2008 no hayamos parado de subir y cada vez que hemos decidido vender en la bolsa ha sido un error. Nos estamos acercando a un sitio muy peligroso, ¿de acuerdo? Llevamos 14 años desde la última crisis experimentando unas subidas enormes. En el Nasdaq, en el S&P 500, sobre todo en el Nasdaq, ¿vale? Esto se va a acabar. No podemos mantener esta tendencia alcista. Lo vamos a ver aquí. Vamos a poner, por ejemplo, gráfico semanal en el S&P 500. No podemos mantener esta tendencia alcista desde 2000. Bueno, no tengo el gráfico, lo tengo por aquí, creo. Esta tendencia alcista que llevamos desde 2008, esto ni siquiera se ve porque lo tapa mi cabeza de lo abajo que está. Esto no se puede mantener. Necesitamos corregir,
¿Vale? Corregir por lo menos hasta aquí, abajo a la derecha, no sé si se ve, hasta puntos de 3.000 y algo en el S&P 500. No podemos ahora recuperar de repente, después de estar 14 años subiendo, cuando tenemos una inflación del 8,5% en Estados Unidos, creo, o a lo mejor más, y en España del 10,5%. No podemos subir en las bolsas cuando queremos pinchar esa inflación, cuando los bancos centrales nos están comentando que quieren, que su prioridad es la inflación, bajar la inflación. Y coño, si ellos son los que manejan el cotarro y están subiendo los tipos de interés del dólar, del euro, del yuan, de todo, no podemos ir en contra de la naturaleza de nuestra economía, por mucho que nos pese. ¿Y por qué no lo dicen claramente? Va a haber una recesión, aunque ya la hay de facto en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo dicen claramente? Porque saben que si lo dicen, corre el pánico y ocurre lo que ocurrió en 2008. Que de la noche a la mañana desaparecieron muchas financieras, Lehman Brothers, bueno, hubo suicidios y todo, ¿no? Por toda la gente que perdió su dinero. El mercado se está llenando, por otra parte, por bonos basura. Por estas hipotecas, por estos bonos subprime, que eran basura en 2008, los hay ahora. Y ya se está notando porque están subiendo las hipotecas a tipo fijo. Y el tipo variable, aunque esté en los suelos, va a empezar a subir. Pero cuando eso ocurra, que es indicador, sería demasiado evidente, ¿no? Después de la última experiencia, ya estaremos metidos en la boca del lobo. Ahora estamos empezando, ¿vale? Muchísimas gracias, Fek y Calle. Y bueno, os he mareado mucho, pero es que es importante ir a la raíz del problema. ¿Por qué vamos a bajar en Bitcoin? Porque todo se va a ir poco a poco como una vela apagándose. No va a ser como en 2020 que de repente, gala, confinamiento, bajamos un 50% en un día, en dos semanitas y a partir de ahí a máximos históricos. No. El mundo no funciona así, amigos. No funciona así, ¿vale? Por eso quiero que entendáis que en el corto plazo podemos hacer una cosa, podemos hacer otra, podemos bajar en Bitcoin, podemos subir, nos da básicamente igual, a menos que estemos apalancados, que hagamos trading y todo esto. Pero nosotros analizamos sobre todo de aquí a unos meses, ¿dónde está el suelo? ¿Cuándo va a estar el suelo? ¿Vale? Yo voy hablando y luego se me va olvidando la pregunta inicial, ¿no? Pero la pregunta inicial era esa, ¿a dónde vamos? Bueno. Tendencia bajista. Esto está claro. Si miramos el gráfico de Bitcoin, por mucho que queramos ser optimistas, no, ¿vale? Gráfico semanal. Lo que vemos es una tendencia bajista. Es que ni siquiera nos acercamos a la línea bajista como en las bolsas, porque en Bitcoin estamos más negativos. Es un mercado más apalancado donde la gente se ha salido por pánico, ¿vale? O sea que peor todavía que en las bolsas. Estamos viendo velas semanales de debilidad que podrían tener esa mecha de claudicación hacia arriba, hacia los 27.000, 28.000 para luego meterse hacia abajo. Sí, la podrían tener o podrían no tenerla, pero tenemos que ponernos en la situación de que pueda haberla. Y si la puede haber, aprovecharé para vender un 5%, como os he dicho hace 3, 4 días. Creo que os lo dije, no sé si en el último directo o en el vídeo de Bitcoin del lunes, no me acuerdo. El lunes hice vídeo de Bitcoin, ¿no? Sí, creo que os lo dije en ese vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy tan seguro. Bueno, a ver, puedo equivocarme, ¿eh? Esto no es un consejo de inversión, simplemente es mi punto de vista, pero es que, bueno, yo solo voy a vender un 5% porque puedo equivocarme. Imaginaos que vendo todo mi capital después de haber esperado toda esta caída, después de tragarme la caída desde máximos históricos. Vendo un 5% y me quedo fuera, vendo todo y me quedo fuera porque desde ahí hay noticia buena, bajan los tipos de interés, seguimos con la mierda de estrategia económica mundial y todo se va a máximos históricos. Bueno, pues entonces me arrepentiré. Pero como creo que no va a ser así, voy a vender un 5%. Dice Clorotilo, ¿por qué solo un 5% si es muy probable que caiga tanto? Porque yo no vendo Bitcoin. En circunstancias normales. De las altcoins hace tiempo que ya me he desposicionado bastante. Me quedan algunas. Me queda Rose, me queda Syscoin, que bueno, tenía poquito, así que da igual. Me queda Cardano. Ethereum he vendido el 90%, ya os lo dije en el vídeo de Ethereum. Polkadot he vendido, por cierto, no os lo dije, hace unos días, cuando subió tanto esa vela hacia arriba. No todo, ya sabéis que yo nunca vendo todo, me desposiciono o me posiciono más, ¿vale? Hola, Talleres Autobot, hace mucho que no te veía. Lo que quiero llegar, a donde quiero llegar, mejor dicho, es que
Nunca me posiciono al 100% en una, digamos, en una, en un, no vendo todo, es lo que quiero que entendáis, pero sí que tengo mi estrategia y mi predicción. Ahora bien, hay que ser muy austeros, muy conservadores en este tipo de mercado bajista, porque hay mucho pánico, hay mucha volatilidad y cualquier noticia puede hacer estallar hacia arriba o hacia abajo el precio, ¿vale? Ahora estamos en una semana tranquilita, parece que es una semana un poco de techo, una semana de estabilización, pero como os dije la semana pasada, esta semana es un poco de transición, es bastante difícil de analizar lo que va a ocurrir. Sin embargo, bueno, ya sabéis que parece que va a subir un poco más. Bueno, mañana puede bajar, pero quiero decir que puede llegar a los 28.000 para luego seguir cayendo. De todas maneras, eso nos da igual, ¿vale? Sí que coincide bien con las líneas que tenemos puestas y demás, pero no queremos tampoco arriesgarnos, así que no vamos a hacer nada. Ya sabéis que yo acumulo periódicamente y tampoco es que haga ninguna inyección extraordinaria últimamente, porque no creo que lo merezca esta etapa del mercado, ¿no? Ya sabéis, por otra parte, que yo estoy esperando a Bitcoin en los 13.700, más o menos, ¿vale? Ya sabéis, un rango entre los 11.000 y 15.000. Y por cierto, quiero decir que, bueno, yo entiendo, a ver, entiendo que no, ya me puedo explicar mal y demás, pero es que ayer tuve un comentario que me decía un chico: ¿por qué dices que va a bajar a 4 dólares Polkadot? Si el último vídeo de Polkadot decías que iba a bajar a 3, y yo, ya lo sé, hombre, ya lo sé, pero lo hago, o sea, quiero decir, no va a caer a un precio fijo. Estoy diciéndote que yo espero a Polkadot en los 4 dólares, que según vaya acercándose a los 4, voy a comprar. ¿Que baja a los 3? Pues compro más, no pasa nada. El suelo estaría más o menos entre los 3 y 4 dólares, ¿vale? Ese vídeo iba dirigido a quien me preguntó dónde iba yo a comprar Polkadot, dónde veía yo a Polkadot de aquí a unos meses. Y eso es lo que he intentado responder, ¿vale? Porque nunca, y no hagáis caso a quien os lo diga de esta manera, nunca se... O sea, es como si yo os digo que Bitcoin va a bajar a los 13.700 justamente, y desde ahí va a haber una vela hacia arriba hasta máximos históricos. Eso es totalmente inverosímil, ¿vale? Yo a Bitcoin lo espero, y lo he dicho mil veces, en un rango entre los 11.000 y 15.000. Pero bueno, Drumerto, muchísimas gracias por esa raid. Vaya sorpresa. La segunda vez que me hacen raid en mi vida, ¿eh? Muchísimas gracias, Drumerto, por esa raid. Creo que no te conozco. Así que, ala, es Markiux. Es Markiux. Vengo del canal de Drumerto, te recomendé. Muchas gracias, Markiux. Muchas gracias, Drumerto. Bueno, no tengo aquí el comando para haceros el shoutout, pero Markiux es un chico que hace... Muchísimas gracias, Skyler, por el follow. Que hace directos en Twitch. Tiene una cuenta de Twitter que yo le sigo y es bastante recurrente haciendo directos. Así que id a su canal, por favor. Es el canal con el mismo nombre en Twitter y en Twitch. Así que muchísimas gracias por recomendarme, Markiux. La verdad que su contenido es bastante interesante. Muchísimas gracias, Samuel Linares F. Y bueno, pues chicos, os comento un poco. Estábamos explicando nuestra perspectiva, digamos, nuestra predicción o análisis de aquí a septiembre. Y estábamos justamente diciendo que no es en un precio exacto. Yo enseñé a Marco a ser streamer. Bueno, Marco, supongo que es Markiux, tiene sentido, ¿no? Y estaréis de acuerdo conmigo, entonces, vosotros dos, que no podemos esperar a Bitcoin en un precio preciso. Pero sí que si yo creo que va a ser una, digamos, una perspectiva bajista de aquí a septiembre, octubre, y dado las proyecciones que tengo sobre la economía de aquí a unos meses, pues es imposible verlo alcista de aquí a unos meses. Yo lo espero entre los 11.000 y los 15.000. Si baja un poco más y luego ahí desde ahí rebota, porque hace una vela de claudicación y desde ahí rebotamos con mucha más fuerza y ya, como hicimos con el COVID, ¿no? O en el cripto invierno, y desde ahí empezamos a verlo en niveles superiores, cada vez haciendo máximos superiores y mínimos inferiores, pero siempre con una tendencia claramente alcista, pues os diré: momento para meterse en los 11.000, 12.000, 13.000 sin ninguna duda. Ya sabéis que nosotros aquí hacemos compras periódicas, siempre respetando e intentando optimizar estas compras con el análisis del medio plazo, del corto plazo y como ha dicho Héctor ahora, con la macroeconomía y la geopolítica.
Pone Héctor, China invade Taiwán, se va todo al pito y de ahí a escalar poco a poco hasta el próximo halving. Chicos, me tengo que ir para trabajar en el McDonald's, pues... Exactamente, sí, me voy a poner yo la... Me tengo que comprar la gorrita, pero es que tengo mucho pelo, a mí no me va a quedar bien. Pero bueno. Dice Marcus, la crisis va a hacer pupa y en España vamos con efecto retardado de un año. Eso es verdad, y luego os hablaré de eso en Europa. Nos pasó en 2008 ya. Así que a saber, yo creo que lo gordo se viene en 2023 y a España lo gordo le vendrá en 2024. Acordaos que en España vino con efecto retardado la crisis de 2008. Es decir, cuando subió la prima de riesgo, época creo que Zapatero, ¿no? 2012 o por ahí, cuando decía brotes verdes, sí. Fue en 2012 cuando subió la prima de riesgo en España e Italia. ¿Vale? El momento más difícil de desempleo en España fue 2012-2013. Pasamos de querer 10,5 a día 10 IPC de Estados Unidos, te refieres, imagino, porque en España tuvimos hace poco, pues sí, día 10, imagino. Eso espero. Así tenemos contenido, que es dentro de una semana, el miércoles que viene, toma ya. Y encima saldrá a las 8, o sea que nos pillan directo, perfecto. Gracias todo, Cromos. 41 espectadores, madre mía, increíble esto, ¿no? ZP dijo que estábamos en la Champions League de la economía, claro, claro, bueno, que se lo pregunte a Michael Berry, ¿eh? Entramos más tarde y nos cuesta mucho más salir, sí, porque aquí negamos el problema, inyectamos dinero en la economía, repartimos cheques de 200 euros a estudiantes, de 400 euros a gente que cumple 18 años, y luego entra otro gobierno que pone medidas de austeridad, que tampoco me gusta mucho. Vamos, todos los partidos básicamente son de la misma corte socialdemócrata que no deja a los ciclos económicos desarrollarse de forma natural, sino que hacemos esta teoría de los ciclos económicos que os acabo de hablar antes de que me hicierais la raíz. Pero no me quiero ir por los laureles. ¿A dónde voy, chicos? Que no quiero irme de las criptomonedas en esencia y de la bolsa. Es que todo esto nos va a afectar. Da igual si estamos viviendo en España, en Argentina, en México, en Perú. Bueno, no da igual, pero para que me entendáis. Lo que nos va a afectar a Bitcoin básicamente es lo que pasa en Estados Unidos y China. Sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? El mercado asiático y los conflictos geopolíticos de Europa del Este nos pueden afectar también, ¿vale? Donde voy es que si la inflación se desboca, que no creo que ya se desboque más, pero si sigue durante este tipo de números, 8,5, 8,8, 9, sí, veremos 0,75 de tipos de interés en septiembre, como ya se ha dejado entrever, ¿vale? Pero también veremos 0,5 en diciembre o en noviembre. Y el año siguiente veremos 0,5, 0,25. Y al final estaremos en unos tipos de interés que vamos a ver ahora dónde estamos, por cierto. Los tengo por aquí. Estamos ahora... Uy, perdona. Estamos ahora en los 250, ¿vale? Más que... Ya estamos prácticamente... No, sin prácticamente. En el tope de 2019, ¿vale? Luego fue el COVID y los bajaron a cero y luego pasó lo que pasó con la inflación, ¿vale? Ya sabéis, estas políticas fiscales tan desastrosas. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ver seguramente tipos de interés cercanos a lo que vivimos en 2007-2008 para frenar, digamos, toda esa burbuja, ¿vale? Que después vino la crisis y los bajaron a cero para volver a reactivar la economía. Bueno, todo un desastre. No quiero opinar de esto porque me pongo mal, ¿vale? Pero seguramente veremos estos niveles. ¿Y cuándo estalló en la crisis de 2008? ¿Cuándo estalló todo? Estalló antes, cuando se estaban subiendo esto, porque ya se sabía, ya lo sabían. Hay una peli muy buena que se llama La Gran Apuesta. La Gran Apuesta y también El Precio de la Codicia. Son dos pelis que tenéis que ver. Bueno, actores bastante famosos. Esas dos pelis demuestran, y al final la conclusión final es que ya lo sabían. Ellos ya lo sabían lo que iba a pasar. ¿Quiénes lo sabían? Se puede extrapolar aquí a la Reserva Federal, Jerome Powell, Joe Biden, o aquí a Christine Lagarde, al BCE, al Banco Central Europeo. Y en aquella época era otra administración, ¿vale? Pero es básicamente lo mismo. Es que es así, o sea, siempre que ha habido una crisis, se han bajado los tipos de interés cuando veníamos de una gran subida, porque ya se sabía. Aquí,
Se suben los tipos de interés. Bueno, aquí no había crisis, de hecho los tipos de interés se subieron por inflación y se bajaron de golpe por la crisis de 2020. Aquí se están subiendo los tipos de interés por la inflación y siempre cuando se suben los tipos de interés es para explotar algo, para cambiar de ciclo económico. Y va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Va a llegar un punto en que no sé si llegaremos a los 5, a los 5,5 tasas de interés. Ya sabéis, el dinero, el porcentaje de dinero que cobra los bancos centrales por prestar dinero a los bancos, lo cual hace que los bancos presten hipotecas con más interés a su vez, es decir, más difíciles de prestar a los clientes, y esto va a hacer que entremos en crisis. Y el año que viene volveremos, o en 2024, volveremos a la misma mierda. Bajarán los tipos de interés cuando haya un desempleo del 30%. Esperemos que no tanto, dicho un precio burrada, ¿no? Y volveremos al mismo ciclo. Estará aquí el suelo de Bitcoin. Poco a poco, bueno, no harán esto. Se pasarán bastantes años aquí en tipos de interés cero o por aquí por en medio, ¿no? Donde quiero ir es que se reactivará el ciclo. De repente empezaremos a ver subidas grandes en las bolsas otra vez, en Bitcoin otra vez, después de pasar todo el cripto infierno. Y bueno, y en resumen, estoy aquí quejándome mucho, ¿no? Pero es lo que va a pasar. ¿Cómo lo podemos ver también en otro tipo de indicadores? Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, el cereal. Subió mucho por lo de Ucrania. En gráfico semanal ya vemos que está volviendo a retroceder, seguramente porque los tipos de interés están haciendo efecto. Ucrania ya está acabando la guerra. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero parece que se está... que no está tan recrudecida la guerra como hace tiempo. El petróleo está perdiendo una línea de tendencia de largo plazo desde 2020 y parece que si la pierde podríamos ir hacia abajo, como os dije en el vídeo de hoy por la mañana. El oro no merece la pena ni decirlo, sigue en tendencia bajista. Pero bueno, el gas natural vemos que bajó después de hacer un máximo, digamos un doble techo en esta zona. Parece que se podría dirigir, no descartamos que vuelva aquí, pero finalmente dirigirse hacia esta línea de tendencia alcista, el precio del gas, ¿vale? Donde quiero ir, chicos, es que vamos a ver que todo empieza a bajar, la inflación se empieza a desinflar, valga la redundancia, y veremos que esto acompaña el precio de las bolsas, porque al final si todo cuesta menos porque la gente consume menos, los resultados empresariales bajarán. Si los resultados empresariales bajan porque tienen menos ingresos, porque la gente consume menos, que para eso están subiendo los tipos de interés, para que la gente consuma menos, para que la gente ahorre, veremos que la bolsa baja, porque la bolsa es un índice de 500 empresas, de 2000 empresas, de 100 empresas. Si la bolsa baja, en conclusión, veremos que Bitcoin baja. Y por último, si Bitcoin baja, veremos que todas las criptomonedas bajarán más que Bitcoin. Algunos llevamos diciéndolo mucho. Esto no es nada nuevo. Los que lleváis 2-3 meses aquí, ya os habéis tragado conmigo toda esta bajada y lo hemos dicho durante todo este periodo. Y bueno, en resumen es eso. Es una perspectiva muy bajista, pero es lo que nos espera, chicos. O sea que lo siento. Muchísimas gracias por suscribirte, Clorotilo. Bueno, chicos, muchísimas gracias de nuevo, Clorotilo. Con esto acabamos la primera sección del directo y ahora me vais a decir qué vamos a hacer, ¿vale? Vamos a analizar algunas monedas que tenemos por aquí, porque en el corto plazo sí que podremos hacer algunas otras cosas. Pero bueno, muchísimas gracias, Marcus, por ese bit. Es al final cómo funciona la economía keynesiana, efectivamente. Política restrictiva y expansiva, la centralización del dinero. Y una cosa que me gustaría aclarar, las instituciones y grandes inversores acentúan las bajadas, no las generan. Por supuesto, no las generan, bueno, depende de qué institución, ¿no? Pero sí, evidentemente, toda esta gente que le echa la culpa a Sánchez de la inflación, de verdad, o sea, no es tan simple. Evidentemente Sánchez está haciendo ridículo, pero por otros motivos, podemos decirlo por otros motivos, pero no les dejéis la pelota tan fácil a esta gente, ¿vale? Bueno, vamos a, como decía, analizar algunas monedas que me habéis pedido.
Alguien ayer y el otro día y la semana pasada y hace un mes me lleva pidiendo Atom muchísimo, SLP y también no sé si AVAX, ¿no? Alguien en los comentarios. Si está aquí esa persona, por favor que se pronuncie. Y mientras vamos a leer algún comentario que me habéis puesto por aquí que no me ha dado tiempo. Me habéis dicho, Juan Manuel 1, Putin echó leña al fuego cerrando el gas, por supuesto. Lo hemos dicho en el vídeo de hoy. Vamos a dejar por aquí YouTube, por si no me seguís, ¿vale? Ahí tenéis el link de mi canal de YouTube. Este es un canal secundario en Twitch, ¿vale? Falconetti evitará la crisis, seamos positivos. Dice Marquius también, porque además cuando los países europeos les suba algo la deuda, les va a costar hacer frente con el euro. Además no van a comprar más deuda. Entonces yo creo que muchos países en un futuro no muy lejano se puedan ir de la Unión Europea. Pues no lo sé, sería una cagada para ellos. Muchísimas gracias Todo Cromos por esos 41 bits. Muchísimas gracias chicos, os quiero de verdad, os quiero. Host, pues muchas gracias Todo Cromos también. Entramos más tarde y nos cuesta mucho más salir, vale, estoy a ley. Y AXS, pues venga, vamos con AXS y lo que me pidáis, ¿vale, chicos? Vamos, por ejemplo, con AXS. Vamos a buscarla. Pero bueno, muchísimas gracias Todo Cromos por otros 4 bits. Ya veis que no hay límite por debajo de los bits. Y también Marquis por ese otro bit. Lo que quiero decir es que cuando se va a generar una tendencia en el largo plazo, sea bajista o alcista, las instituciones son lo primero que lo aprovechan. Pero como tal, no generan bajadas y subidas. Sí, por supuesto. A ver, lo que hacen las instituciones es generar una expectativa y luego hacer lo contrario, ¿no? Pero eso lo hacen las instituciones y los grandes inversores, como has dicho. Se aprovechan de nosotros, ¿no? Somos los que damos la liquidez para pagarles todas las deudas. Bueno, AXS lo estamos viendo en gráfico semanal. Esta línea la vamos a borrar, yo creo. Y vamos con el gráfico diario. Gráfico diario de AXS, bastante negativo. Vamos a ver dónde cayó. Y bueno, se ve que cayó, pues, vamos a poner por aquí este suelo, que es donde ha caído, ¿vale? Yo creo que se ve claramente. Si lo ponemos un poco más hacia atrás, veis que, es que se ve un poquito mal, pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es un suelo que, bueno, rompió en su día, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, el 8 de julio de 2021, por ahí. Llegó también en marzo de 2021 a estos precios, antes de la gran subida, hasta octubre de 2021, desde donde hemos bajado hasta hoy día. Y poco más que decir de este suelo. Y bueno, el precio está encorsetado por esta línea bajista, como estáis viendo, esta línea bajista y este suelo. ¿Dónde va a romper esto? Pues seguramente hacia abajo. Es cierto que todas estas estructuras suelen romper hacia arriba, ¿vale? Pero no creemos que lo vaya a hacer dado los datos macro, ¿vale? Y también teniendo en cuenta que AXS es un juego que está medio muerto. Daos cuenta de que ahora no están saliendo NFTs, ni juegos, ni nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo a tomar por culo. Eso punto número uno. Punto número dos. Cuando salga algún juego mejor que AXS, esto va a hacer así, ¿vale? O sea, eso no... Que nadie piense otra cosa, porque hay un montón de problemas. No están solucionando el problema del SLP. Cada vez cuesta más el SLP. La gente que ahorre en SLP va a pasarlo mal. Y yo no veo a AXS con un buen futuro. Esto ya es opinión mía. El gráfico nos dice que está con tendencia bajista y que no tiene pinta ni volumen de querer darse la vuelta, ¿vale? A propósito de AXS, vamos a ver SLP. Estaba mirando cuánto tiempo llevamos. Llevamos 30 y algo minutos, no lo sé. El SLP, bueno, sigue bajista. Veis que cada vez que se acerca a la línea roja se da la vuelta, como estáis viendo en esta ocasión, en esta ocasión, en esta ocasión, y ahora se está acercando y sería una oportunidad para abrir algún corto, sinceramente. Pero ha bajado tanto que yo no haría nada, ¿vale?
El gráfico nos dice que puede bajar después de lateralizarse bastante esto. ¿Por qué? Porque si esto se alarga normalmente, estas tendencias así un poco hacia arriba suelen resolver hacia abajo cuando se topan con la resistencia bajista principal. Y aparte está haciendo como un doble techo aquí en el RSI que podría llevarnos a romper esta estructura alcista en el RSI y también en este canal alcista en el S&P. Vale, no lo veo con buenos ojos el SLP, nunca lo he visto. Siempre he dicho cuando rompía. Muchísimas gracias, Markiux, ahora te leo. Bueno, podéis leerlo también aquí a los que estéis mirando la pantalla. Siempre he dicho que cuando rompe hacia arriba un poco, cuando hace bull traps de este tipo, el SLP da oportunidades de hacer cortos, ¿vale? Pero ya sabéis que nosotros no hacemos trading tan de apalancamiento. O sea, un apalancamiento, hacemos swing trade con posicionamiento y desposicionamiento de algunas altcoins con poco riesgo, ¿vale? De alta capitalización y demás. Vale, DOT no la voy a analizar porque tengo un vídeo de hace 2 días que te vale, o de ayer, no me acuerdo. O sea que Junce, si no estás en mi canal de YouTube, lo puedes ver. Y es que lo explico mejor de lo que iba a hacer ahora, ¿vale? Porque le dedico un vídeo entero de 6-7 minutos. Después tenemos a Rose. Rose sí la vamos a analizar, ¿vale? Aunque bueno, debería hacer también un vídeo estos días porque está tan activa y me la pedís tanto. Es verdad, coño. No la metí en la encuesta el otro día. Por cierto, esperar un momento. Voy a mirar una cosa, ¿vale? Que básicamente es la encuesta que me habéis que habéis votado en ella hace poquito. Y que habéis votado hace un día más del 56% que queréis que haga un vídeo de Matic. Bueno, pues seguramente el vídeo de mañana será de Matic. Esperemos que salga mejor que el anterior vídeo de Matic. Ya os explicaré en otro momento por qué. Bueno, pues en la próxima encuesta seguramente será de SLP, CRO, Atom o Rose, ¿vale? Bueno, pero vamos con Rose un poco a modo de resumen. Después de que estuviera muerta esta moneda en toda esta zona, parece que rompió hacia arriba. ¿Por qué? Porque se asoció, ¿qué era? Con Meta, ¿no? Cosmos, sí, bueno, hay mucha gente que está contenta con Cosmos. No sé qué os pasa con Cosmos, pero con, bueno, la gente dice Cosmos, yo siempre he dicho Atom, aunque sea Atom Cosmos. Vamos, yo digo Atom, ¿vale? Tengo vídeos antiguos de Atom y eso. Bueno, la cuestión es que Rose, después de la mega subida de este gran hombro, cabeza a hombro, bastante notorio, ¿no? Que parece pues un miembro que no vamos a pronunciar aquí, como siempre parece en este tipo de formaciones, pues nada, desastre total y bueno, gráfico bajista, está lleno de líneas esto porque le dedicamos mucho tiempo en su día a Rose. Esto es Rose contra BTC porque vemos que ha funcionado muy bien esta resistencia, ¿vale? Perdón, este soporte de aquí con Rose, y merece la pena pararse en este gráfico. Por eso veis lo de 0,000358 y estas cosas. Parece que está llegando a un punto de resistencia, no obstante, ¿eh? Muchas mechas por encima y demás. Podría darse la vuelta. Pero vamos con el gráfico de Rose contra el USDT, que es el que realmente nos importa, el que realmente os importa a vosotros. Bueno, me han llegado mensajes de correo de todas las suscripciones y todos los seguimientos. Y vemos lo mismo, vemos que ha llegado una resistencia, la cual teníamos aquí. Vamos a dibujarla un poco mejor. Vamos a poner una elipse, ¿vale? Esta resistencia que teníamos aquí, básicamente la tenemos ahora. Ay, que se me ha ido. Aquí, ¿vale? Representada con ese máximo. Es lo mismo, se ha parado el precio ahí. ¿Ha llegado un poco más? ¿Parecía que rompía y al final no rompió? Pues sí, ha hecho una especie de bull trap, ¿no? Para toda esta gente. ¿En dónde? En el techo. En los 0836, que es donde dije en el último directo, creo que es donde podría llegar en el corto plazo, punto desde donde debería rebotar hacia abajo. Claro, esto debería ser comportamiento técnico de manual, ¿no? Ya veremos si hace eso o no. La cuestión es que Rose, desde que rompió esta línea de tendencia, se ha mantenido lateral bastante tiempo en este soporte, como podemos ver, y ha despegado por esa noticia, creo que era con Meta, a ver si me lo decís.
Sí, también dicen que Rose, que está con Meta, no va a ir bien, porque dice Vitalik que Meta va a fracasar. A ver, Vitalik Buterin es el heraldo de Ethereum. ¿Qué va a decir de Rose, hombre? ¿Qué va a decir de Rose? Es la competencia, en teoría. Tenemos que dibujar también otra línea de tendencia en Rose, aunque bueno, tampoco va a afectar mucho, que sería esta, ¿vale? Vamos a ponerla con línea más que se vea mejor. ¿Podría llegar a ese punto antes de darse la vuelta? Bueno, sí, estirando un poco y diciendo, venga, ¿podemos ir un poquito más arriba antes de darnos la vuelta? Sí, podríamos, pero no creemos que vaya a llegar mucho más allá. Y por supuesto, esta línea no creo que la vaya a romper, porque si la rompe es que Rose es la revolución de las criptomonedas y se la pela al mercado Joe Biden y Taiwán. Y esto no va a ser así, ¿vale? Bueno, Rose ya veis cómo está. Desarrollaré más mi posición acerca de esta cripto en un vídeo, ¿vale? Dice Marcus, a ver, mi alt favorita es ADA, me gusta mucho el fundamental y Cosmos, Atom. Tiene cositas interesantes, tiene forma de nave, dice todo Cosmos, ¿sí? Se refería al... Pero vamos, mis favoritas ahora mismo son Monero, ADA y DOT. Pues Monero no lo comparto, solo que ahora en esta tendencia bajista tiene relevancia Monero, ¿no? Ya sabéis que Monero... se comporta bien contra tendencia a Bitcoin porque es como una alternativa un poco más privada, más segura, más anónima a Bitcoin, ¿vale? Pero sí que Cardano y DOT son proyectos muy buenos, tienen su hueco en el mercado, ¿vale? Sobre todo Cardano y DOT, bueno, tiene otras movidas, ¿no? O sea que es bastante, bastante, sí, tiene bastante mercado esas monedas y no creo que vayan a desaparecer ni mucho menos. Vamos a analizar una de las que me has dicho, ¿vale, Mark Hughes? Vamos, por ejemplo, aunque subí un vídeo hace poco con Cardano. Con Cardano contra el USDT. Bueno, creo que el vídeo era de ayer o de anteayer, como mucho. Pero os hago un resumen rápido porque se ha movido un poco estos días. Porque, bueno, ya dijimos que tendencia bajista se ve claramente. Está en una especie de canal, lo vamos a poner así rápido, ¿no? Como BTC, así un canal... un canal alcista, pero esto no creemos que aguante mucho tiempo. Yo a Cardano estaba cómodo viéndole en estos precios, por 0,40 y por debajo de 0,50 estaba cómodo, ¿vale? Pero ahora, sin embargo, en estos precios veo muchas mechas por encima, veo que la resistencia está haciendo de resistencia, ¿vale? Vemos que aquí hay una zona de ventas terrible, ¿no? En Cardano. Es decir, en esta tendencia bajista, bueno, vamos a acotarla así. Vamos a acotarla así mejor, esto es otra movida. Vemos que Cardano tiene zonas de venta claras por esta zona. O sea, ahí hay mucha venta puesta, ¿vale? Por lo tanto, yo no la veo mucho por encima de lo que estamos ahora en el corto plazo. Sí es cierto que hoy, gracias a que el Nasdaq está rompiendo una línea de tendencia, bueno, una resistencia, el S&P 500, el DAX alemán también, pues la vemos... bastante bien a todo el mercado de las cripto, ¿vale? Pero no creo que vaya a ser, que vaya a llegar, por ejemplo, como en otras monedas, no creo que vaya a llegar a estas cotas, por ejemplo, ¿vale? No creo que vaya a hacer este movimiento a los 0,68, porque Cardano está muy castigada. Últimamente Cardano, siempre que ha tenido la oportunidad de bajar, la gente se ha salido y por eso ha bajado, porque la gente ha vendido, ¿vale? No es porque quiera bajar la moneda, literalmente. Y por otra parte, bueno, vemos que Cardano poco a poco posterga sus actualizaciones. Basil se postergó en junio, en julio y ahora en agosto, cuando iba a salir, no sé si era el 10 de agosto por ahí o el 2 de agosto, se ha postergado otra vez y eso no me gusta, ya lo sabéis. Por lo tanto, descarto, ¿vale? Descarto esto y yo a Cardano lo veo más en una posición neutral de aquí a que tengamos la bajada grande. Es cierto que ha tenido subidas grandes, pero la gente está tan desanimada con esta cripto que yo creo que va a dar oportunidades grandes, como os he dicho, en los 0,2, 0,3 dólares. ¿Por qué en los 0,3 y 0,2? Porque, bueno, digamos que la última resistencia... Perdón, siempre me equivoco, ¿eh? El último soporte lo tenemos... aquí en los 0,18, 0,18 o 0, por aquí, 0,18, 0,2, 0,18, ¿vale? Por esta zona.
Como mucho, claro, como mucho va a caer aquí, no creemos que vaya a caer a niveles de 2020, que no lo descartamos, ¿eh? Porque si las bolsas caen a niveles de 2020, las criptos deberían caer más. Pero bueno, Cardano, yo es que lo veo tanto haciendo esto, después de hacer esto, de rebotar tantas veces con la línea de tendencia, lo veo tanto haciendo esto, que me da miedo que nos la juegue y que baje a estos niveles de 0,2. ¿Vale? Lo puse en mi directo, vamos, en el último vídeo que hice de Cardano. Pero es lo que hay, chicos. Después de una subida, muchísimas gracias XM y Tus por ese follow. Después de una subida, claro, desde los 0,01 a los 3,14, un 17.767,84% de subida, donde ha creado criptomillonarios. Pues claro, esto no se puede mantener, ¿vale? Esto sí que es una burbuja y de manual. No quiere decir que el proyecto no tenga valor. Yo ya sabéis que tengo un 15% de Cardano aproximadamente en mi cartera. Me gusta mucho Cardano. Creo que tiene futuro, pero hay que ser realista. Y si vamos a decir que en Bitcoin vamos a bajar un 30% adicional, un 40, un 50, pues claro, en Cardano también. O sea, no podemos negar la realidad. Por lo tanto, nos quedaría una bajada desde aquí. Pues de un 60 y pico por ciento, seguramente. Vale, chicos, esto es lo que hay. Pero vamos, esto en Cardano y en Cosmos, que tanto os gusta, más todavía, ¿eh? O sea, cuanto más hype tengáis de algo, muchos, yo tengo claro que ahí no quiero estar. Pero bueno, ¿cómo ves Cílica? La vemos ahora, ¿vale? Muchísimas gracias, Mark Hughes. Ahora te leo. Ah, por cierto, lo de antes no te lo leí, me cago en la leche. Te voy a leer ahora, ¿vale? Dice, el tema de las deudas ya finalizó. Al final, los países que tienen su propia moneda pueden hacer pequeñas triquiñuelas. Argentina y Zimbabue, pero no me gusta. Es broma. Pero los países de la eurozona, los que tienen las cuentas saneadas, tendrán que pillar algo de deuda por la recesión y pagarlo en euros, deuda, y entonces digamos que no pueden hacer triquiñuelas. Entonces, por eso digo que en un futuro no muy lejano, yo creo que bastantes países se pueden ir de la Unión Europea y España, evidentemente, no. No creo que se salgan de la Unión Europea los países, no sé si te refieres a los que pagan más la crisis, ¿no? Que son Alemania, quizás Francia, ¿no? Porque precisamente los más favorecidos de la Comunidad Económica Europea, que es como se llamaba antes, fueron economías como Alemania y Francia, que fueron las que fundaron esta comunidad económica, ¿vale? Yo creo que tampoco se van a salir los países que más desfavorecidos están y los que más les beneficia estar en la Unión Europea, como España, Portugal, Grecia, Italia, vamos, los PIGS, que nos llaman los PIGS, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque creo que vamos a necesitar la ayuda de Europa, pero bueno, eso ya es una opinión mía, ¿no? Bueno, dice Garciel, buenas. Hice todo cromos. Eso era otra cosa que me he fijado, que mientras BTC cae, hay monedas que están subiendo. Eso es impredecible. Dice Garciel, yo no entiendo esto. Sube el S&P 500, pero BTC no lo hace igual de bien que Ethereum y no sube lo que tendría que hacer. Bueno, Ethereum hoy está bajando con respecto a Bitcoin, ¿eh? ¿Qué pasará cuando el S&P o Nasdaq corrijan? Pues que Bitcoin bajará más. Marcus y sus bits y sus donaciones de un bit. Monero me mola mucho por tema privacidad y para tema de no KYC y de limpiar KYC me parece lo mejor, por supuesto. Para mover pasta, por supuesto. Ahora vamos a ver Cílica en un momentito. Talleres, ahora lo miramos, ¿vale? Lo abrimos ya por aquí. ¿Qué publicidad pones por 1,5? ¿Eh? Yo no pongo publicidad, sale sola, no es culpa mía. De todas maneras, si te suscribes, se va la publicidad, ¿eh? No es para que te suscribas, pero. Por cierto, chicos, si os suscribís con Prime, me apoyaréis un montón. No os voy a pedir suscripciones normales, pero las de Prime, si no se las habéis dado a nadie, pues las agradezco. Gracias. Hablo de países de Irlanda, sí, bueno, ya. Noruega, Suecia, economías saneadas, sí, por supuesto. Irlanda, sobre todo, es el país que más que ha crecido, que más ha crecido, no sé hablar, en Europa, en la eurozona, en los últimos 20 años. Perico el de los palotes, dice, cuando acabe el veranito y la gente deja de gastar como loca, se va a liar. Por supuesto que se va a liar, sí. De hecho, estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Si ya estoy suscrito de pago, pues no te. Si estás suscrito, no te debería aparecer publicidad en Twitch. Es raro, bastante raro.
Bueno, vamos con Cílica, que me la habéis pedido por aquí, no sé quién fue, creo que Talleres Autobot. Cílica me gustaba bastante en su momento. Dio oportunidades de venta aquí, como estamos viendo. Momento para salirse, sin ninguna duda. Vale, Cílica lo tengo puesto en gráfico semanal, pero bueno, di tú que... Da igual. Dio una oportunidad después de subir, como os acordáis, ¿no? Yo me acuerdo de esa subida de Cílica, que fue un día, creo que subió un 100% o algo así. Sí, fue este 26 de marzo que subió un 99,67%. Continuó la subida unos días más con esta gran vela de 75% hacia arriba. Y aquí la gente entró en una etapa de distribución y la gente que entró en máximos históricos, pues lo siento mucho por ella, pero se ha comido toda esta bajada. Vemos que ha llegado a niveles anteriores, de suelo anteriores, ¿vale? Este suelo, vamos a dibujarlo por aquí, digamos que sería este rango, y podría volver a este suelo dentro de poco, ¿vale? Tenemos esta línea de tendencia de corto plazo, vamos a dibujarla. Esta línea de tendencia. Bueno, claro, esta es como que la está rompiendo, ¿no? Bueno, ojo, a ver, esta línea es interesante. Esta línea es interesante, a ver si alguien me sabe decir por qué. Y mientras os leo. No digo que por las recompensas tuyas, por 1500 satoshis para poner publicidad. Ah, eso son cosas de Twitch. Yo no puedo verlo, creo. A ver. Básicamente sí, eso es una función, ¿no? De que si... es que claro, se pueden poner anuncios. Si tú me dices, si gastas esos 1500 puntos del canal en esa función, pues yo pongo un anuncio. Es una tontería, no lo hagas. ¿Conoces el proyecto de Everdome? ¿Dome? No, no lo conozco, la verdad. Bueno, lo que quiere decir esto, y no me enrollo más, el precio seguía un ya sabéis, ¿no? Una especie de hombro, cabeza, hombro, como estamos viendo, ¿vale? El hombro, cabeza y el otro hombro, y cuando lo rompió, que intentó romperlo aquí pero no pudo, se alargó más con un hombro con escoliosis o algo así, broma, para finalmente superar la línea. Pero dada la situación en la que nos encontramos y que aquí hay muchas ventas, por toda esta zona veo ventas, pues yo no me metería ahora, pero por las ventas, no por otra cosa, porque toda esta zona está llena de ventas. Y eso me hace desconfiar. No obstante, ha estado muy bajista y podría tener un pequeño rebote. ¿Dónde podría tener este rebote? Bueno, pues vamos a poner donde podría, como mucho, si es que lo tiene, ¿vale? ¿Dónde podría ir? Pero vamos, no estamos para nada seguros. Estas son las zonas donde podría ir, ¿vale? Es cierto que ha bajado más que otras, así que podría subir un poco. Por ese argumento podríamos pillarlo, ¿vale? ¿Dónde podría ir Cílica en el corto plazo? Podría seguir bajando contra este soporte que antes era línea de tendencia bajista. O la segunda opción es que llegara aquí y desde ahí bajara, ¿eh? O como mucho, y esto no creo que pase ni en el 5% de las probabilidades, que suba hasta aquí para luego bajar. No creo que lo vaya a hacer, vamos, es algo un poco bastante irreal. No, vamos, porque sería subir, vamos a verlo. Sería subir desde aquí un 36% en Cílica. No creo que el panorama esté para esto, ¿vale? Pero no lo descartamos. No obstante, tampoco está para hacer un short. En estas situaciones yo no haría nada, ¿vale? Me esperaría porque, claro, no está ni arriba ni abajo. Está en medio del mercado, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, extensión de Fibonacci, que no sé si por aquí... Bueno, sí, hay algunas, pero lo que quiero decir, si hacemos, por ejemplo, aquí, desde los suelos hasta aquí, ¿vale? Vemos que está en el medio, en el 50% de este movimiento, ¿vale? Para que me entendáis, vamos, en modo de resumen. Y por ello no vemos que el movimiento esté, digamos, construido. Vemos que está en tendencia un poco lateral, ¿vale? Estas cosas se suelen romper hacia abajo, ¿vale? Pero no quiero tampoco deciros nada. Por tanto, yo Cílica la veo muy tibia. La veo que cada vez tiene, digamos, máximos superiores, pero también, perdón, lo he dicho mal, recapitulo. En el corto plazo mínimos superiores, pero también máximos inferiores.
Por lo tanto, vemos que es posible que tome una decisión y no sabemos cuál va a ser. Por lo tanto, como lo vemos tan tibia, tan indecisa, aquí no hacemos trading en este caso, ¿vale? No hacemos eso. Porque a veces, chicos, la solución es no hacer nada. En la mayoría de casos, últimamente, es así. Y nada, bueno, vemos a Bitcoin aquí que está en la misma situación. Está en la zona de distribución. Estas velas están teniendo bastante volumen desde hace mediodía, más que la etapa anterior, quitando alguna vela. Porque está en una zona donde hay mucho intercambio. Y por lo tanto, lo vemos así, ¿vale? Llevamos una horita, chicos. Isidro dice, buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isidro? Y bueno, también quería comentaros el tema de Solana, que tenemos aquí una noticia que nos dice que un hackeo causa pérdidas de hasta 8 millones de dólares en una serie de monederos basados en Solana, ¿vale? Esto os lo dije en Telegram, os dije en el vídeo de por la mañana que no sabía lo que había pasado exactamente, pero exactamente ha sido un hackeo, ¿vale? Dice, un hackeo que ha hecho que se pierdan tantos millones, no sé qué. Solana es tendencia en Twitter, bueno, esto es últimamente bastante habitual. Celsius confirma que se han filtrado correos electrónicos de sus clientes. En fin. Y bueno, dice Pixel Alert. El hackeo de los monederos de Solana posiblemente se debe a un problema de la cadena de suministro que ha sido explotado para robar, descubrir las claves privadas. Bueno, ya otra excusa. Y bueno, digamos que ya sabéis por qué no me gusta Solana. Y esto pues se refleja más. Esto es una noticia de Cointelegraph que la ha borrado Cointelegraph, pero que ha seguido estando en investing.com. No sé por qué Cointelegraph la ha borrado, pero vamos a leerla, ¿vale? Podría haber movida. Billeteras de Solana comprometidas y abandonadas, mientras los usuarios son advertidos de posibles estafas. Vamos a lo importante. Mientras se empieza a investigar la causa que permitió a un atacante saquear miles de billeteras, se advierte a los usuarios afectados que no acepten la ayuda de individuos en línea que dicen tener soluciones para el hackeo. Sugerido que los estafadores estarían buscando aprovecharse de la situación actual. Por favor, chicos, si alguien nos ofrece ayuda siempre para solucionaros un problema en la red, ya sea por Twitter, que os hablan por privado, en Instagram, no aceptéis esa ayuda, ¿vale? Es supongo que es una tontería, que todos lo sabéis, pero bueno, puede haber gente por aquí más joven o más inexperta que tenga esa inocencia todavía, ¿no? Y nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis que a mí me gustan los directos cortos, directos, valga la redundancia, y que vayan al grano y a la raíz de todo lo que tenemos que hablar. Después de la retahíla que os eché al principio, espero que haya quedado claro mi posición y todo lo que nos espera de aquí, según mi análisis, de aquí a unas semanas, ¿vale? Así que, bueno, dice todo Cromos, ya me podrás decir cómo han podido conseguir tantas claves, semilla de tanta gente, eso es imposible, lo mismo puede ser un golpe desde adentro. No creo, pero vamos, que lo hacen todo mal, eso es lo que me refería antes, ¿vale? Muchísimas gracias por estar por aquí, chicos. Nos vemos mañana con un vídeo de Matic y no sé si haré uno más de Bitcoin por la tarde. Hasta luego, chicos.